Que hoy ha pasado muchas cosas en las familias reales. ¿Os acordáis quién es Marta Luisa de Noruega? Sí. Es la hija mayor de los reyes de Noruega, ¿no? Jacob, sí, Jacob. No, de Olaf. De Noruega. Jacob es el rey. Y Sonia de Noruega. Pero tú que eres monárquica, que sabes estos detalles. Pues esta chica, Marta Luisa, se casó, estuvo casada 13 años con un escritor un poquito polémico, pero muy de moda. Y se separó hace 3 años y hoy ha presentado a su nuevo novio, lo ha hecho en Instagram. Lo ha hecho tú. Pero no es un novio así, no, es un chamán. Un chamán es una persona que se dedica a curar el alma, ahí lo tenéis, míralo. Tan contenta con su novio. Una pedra madre mía, esto es para durar chamán. Que tiene una pedra. Ella es americana, pero con ascendencia en Noruega también, sí. O sea que es un poco noruego. Sí. Y lo curioso que aquí les hubiéramos puesto verdes es que la pareja ha montado un negocio que se llama... El chamán y la princesa. Eso es, el chamán y la princesa. Así se llama la empresa, te lo juro. Ya ves. Y se dedican a dar charlas. Los dos juntos y la empresa se llama El Chamán y la Princesa. La dama y el vagabundo y el chamán y la princesa. Qué fuerte. Esa chica lleva años. Mira, ya tenemos a Lorenzo Caprile al teléfono. Hola, Lorenzo, pensaba que nos habías dado esquinazo. Hola. Sí. Hola, Caprile, ¿cómo estás? Ay, perdona, hijo, que tenemos aquí un poco de lío en el taller. Mucho trabajo. Bueno, porque